Y ahora sí, momento de referirnos a las manifestaciones sociales que se realizan aquí en la ciudad de Resistencia en plena cuarentena. Cerca de 5 cuadras de manifestantes se movilizaron en las principales avenidas de Resistencia esta mañana de día miércoles. Los piqueteros del Frente Social Darío Santillán marchaban en contramano por Santa María de Oro cuando un grupo de infantería y de la policía montada desplegó un gran operativo para evitar que los manifestantes lleguen hasta la Casa de Gobierno. Del movimiento participaron alrededor de 200 personas que pretendían llegar a Casa de Gobierno para presentar sus reclamos al gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. De acuerdo con los carteles que llevaban los manifestantes, los mismos reclamaban mayor asistencia en los barrios populares, en comedores y en merenderos de la capital chaqueña.